¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Slow the Meiji. En el prólogo. Seguimos en el prólogo. Y bueno, pues. Perdón, antes que nada, perdón por haberlos hecho esperar por este tercer gameplay del juego. Obviamente que tengo que irme, pues, con calma, porque aparte de que estoy traduciendo otros juegos, pues tengo que avanzar a la traducción de este. Así que pues con los gameplays de este juego iré más lento que con la traducción del mismo. Así que por favor sean pacientes. Mientras tanto les invito a pasar a mi canal. Ahí pueden ver otros gameplays que he hecho y que estoy haciendo, mientras esperan a que salgan más gameplays de este juego. Bueno. Recordemos, en el video anterior nos enteramos más o menos de la situación que se está viviendo en Japón, sobre todo en la ciudad de Shinjikai, donde pues habita nuestro queridísimo Towa, sus futuros cónyuges. Y bueno, pues prácticamente de eso trató el video anterior y ahorita pues ya estamos con Towa dándose una ducha. Así que pues a darle duro a donde nos quedamos. Pero antes de que se me olvide, hay un apartado aquí del juego. Ay, no me aparece. Hacia acá. Bien, esto. Sinceramente, este de Pared. Bueno, no sé cómo se diría en español esta cosa que usan los pintores. Pero aquí llegan a poner los tintes. No sé para qué vaya a ser, en la parte donde voy traduciendo el juego todavía no ha salido nada sobre cómo usar esta cosa. Así que pues ya lo veremos en su momento. Ahora, lo que es este como cuaderno. Aquí nos van a presentar personajes que iremos conociendo y un poco de información de ellos. Y aquí ya tenemos el primero, que es Taku. Les leo la información de Taku. Ok, Taku, su nombre. Su verdadero nombre es Takumi Se, que es un médico en Shinjikai. El color de su humo es naranja. Ok, eso es lo único que dice sobre él. Es poquito, pero pues más vale algo que nada. Ok, incluso viene el color de su humo. Recuerden que ya hemos visto que este humo vendría siendo el aura de las personas. Solo que este kanji es literalmente humo, así que no lo voy a tomar como aura, sino como humo, tal y como es. Pero ustedes piénsenlo como el aura, que sí sonaría más chido, pero pues yo quiero decirle humo. Entonces, pues bueno, tenemos que Taku es Takumi Se, su verdadero nombre. Supongo que Taku es alguna clase de apodo o forma de cariñosa de referirse a él. Y nos dice que pues es médico en la ciudad, ¿no? Shinjikai. Ok, entonces como vayan saliendo más personajes, les iré hablando sobre ellos. Bueno, dependiendo de lo que nos diga aquí en este cuaderno, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ay, yo tengo mucha curiosidad sobre esto. No sé cómo vaya a usarse. Pero bueno, supongo que más adelante se verá. En fin, entonces sigamos aquí con la ducha. En un rincón de una tranquila zona residencial. Oh. Hay una tranquila. Hay una clínica tranquila llamada Clínica Murase, la cual puede perderse en una hilera de casas similares construidas para la venta. Clínica Murase es una pequeña clínica de gestión privada que Taku abrió hace 7 años. Oh, o sea que aparte de que Taku es médico, tiene su propia clínica. Chido. El tratamiento médico es basado en medicina interna, dermatología, cirugía, gastroenterología y tiene una buena reputación.
Las personas que trabajan en áreas del centro, además de los residentes de los alrededores, vienen como pacientes. El horario de consulta es un poco tarde, a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, se lleva a cabo hasta la 1 a.m., con una pausa para el almuerzo un poco larga de 1 y media p.m. a 4 p.m. O sea que cierran hasta la 1 y media. Ok. Por lo tanto, es especialmente apreciado por los pacientes que trabajan de noche. Towa trabaja como oficinista en esta clínica. ¿Quién lo viera a Towa como trabajador en una clínica? No le queda, la verdad, no le queda. En lugar de tener un salario bajo, alquila el tercer piso, que es el último piso del edificio donde se encuentra la clínica, y se queda a pasar la noche. En el segundo piso está la segunda sala de tratamiento con una cama para pacientes. Hay una primera sala de tratamiento en el primer piso y una sala de examen al lado. El director, Taku, vive en un lugar diferente al de la clínica. Towa no quería ni trabajo ni vivienda. Solo hacía eso porque Taku se lo dijo. Ah, ok, entonces tienes trabajo solo porque pues casi es obligatorio, ¿no? Porque realmente quieras. Entonces, Towa, ¿cómo chingados vivirías sin trabajo? Bueno, es pintor, tal vez de sus pinturas, aunque quién sabe qué tan buen pintor sea Towa, todavía no se sabe nada de eso. Con el intento de Taku de traspasar el corazón del descuidado Towa, que pasa por ciertas situaciones que de otro modo harían que lo despidieran. Para decirlo en otras palabras, significa que no se confía en él en absoluto. Eso pensé. No le gustan los problemas, así que no iría en contra de ellos, pero el propio Towa no tenía ninguna intención de cambiar su vida. Bueno, cada quien vive como quiere. Incluso si llegara a ser abandonado y arrojado a la calle, simplemente esperaría a que comenzara a vivir un nuevo día. Bueno, esto sí es llevar por la vida. Towa no siente ansiedad por el yo del mañana. No es inimaginable, pero creo que está bien si no elige una forma de vivir. Y no hay desesperación por elegir un medio de vida. Tal vez sea porque no creía que tuviera nada que perder. Ok, esto nos da a entender un poquito más sobre el carácter y forma de ser de Towa. Tan pronto como salió del baño, Towa soltó un bostezo. ¡Incluso me lo pegó a mí! Me vino un bostezo. Su cabello mojado permanece como está, y la somnolencia aún no se aclaraba. Y una mirada vaga circula en el interior. ¡Oh! ¿Qué es eso? Un reloj de bolsillo enganchado en el caballete llamó la atención y de alguna manera lo miró. O sea, este es un reloj. Está curioso. Se ve como que muy antiguo. No recuerda dónde lo consiguió,
pero estaba seguro de que lo encontró cuando Rey lo dejó caer en la habitación y lo colgó en el caballete. Ah, ok. Se ha dejado desatendido durante varios años. ¿Eso quiere decir que ya no funciona el reloj? Yo también tengo un reloj de bolsillo. Es un reloj que me compré en una convención de anime en México, que fui ya hace muchos años. Es el reloj que sale en Full Metal Alchemist, el reloj que te representa como alquimista estatal. Me lo compré, está chido, y ahí lo tengo bien guardado. Solo que tiene años que no le cambio la pila, así que no funciona, y solo lo tengo de adorno. Tal vez sea el mismo caso con este reloj que tiene Towa aquí. Solo que el de Towa tiene más estilo, la verdad. El reloj en sí está parado y no tenía ganas de repararlo. Así que solo está ahí como una figurilla de adorno. Chale Towa versus. En lugar de un reloj de bolsillo falso, Towa mira el reloj de la pared. Eran pasadas las 11:15 a.m. Si no baja al primer piso pronto, Taku con una raya azul en la frente vendría a la habitación nuevamente. Towa, deberías en serio ordenar un poco más tu cuarto. Cuando Towa se cambió de ropa y salió de la habitación, presionó el botón del ascensor sin cerrar la puerta. No tenía nada de qué preocuparse porque le robaran, así que no siempre cerraba su habitación. Ok. Vio gente muerta. ¡Oh! Viernes 8 de noviembre a las 11:24 de la mañana. Ah, huevo, hasta nos ponen la fecha y hora. ¿Qué son esas sombras? ¿Serán los clientes? Veo gente muerta. Ok, no. Dudo que sean fantasmas. Sería loco si sí lo fuera. Tomó el ascensor hasta el primer piso y se dirigió a la sala de espera. En el mostrador de recepción donde Towa siempre trabaja, un hombre serio, Arimura Tsukasa, estaba sentado. Nuevo personaje. Ah, caray, como que está brillando, ¿no? Ah, ese debe ser el humo, ¿no? Bueno, el aura. Ah, lo dejé en humo, carajo. De color azul. No sé si se alcance a ver. Se desprende del cuerpo del tipo. Tiene el cubrebocas peleando contra el COVID. Arimura, quien notó a Towa, se puso de pie con el ceño fruncido y salió del mostrador. Luego le dijo que era lento. Towa observa a Arimura. El trabajo de recepción es mi trabajo, pero Arimura probablemente cubrió mi lugar porque me quedé dormido. De vez en cuando suele pasar eso. Es bastante común. No me extraña si te llega a decir de cosas, ¿eh, Towa? Te pasas, ¿eh? Un humo azul opaco se balancea alrededor de Arimura. Sí, ya lo vi. Este humo solo es visible para mí. Para llamarlo de otra manera, ¿es el aura? Sí, es lo que les decía hace ratito. Pero yo lo voy a dejar como humo. O sea, espérense, en pocas palabras, Towa tiene un poder. Y es el ver el aura de las personas. Chido. Ok, entonces Arimura tiene su aura de color azul. Y el de Taku es color naranja. Ok, vayamos aprendiendo tu voz.
El humo tiene un color fijo según la persona y cambia de color cuando hay un cambio en la mentalidad. Ah, o sea que no siempre va a tener su color fijo, va a cambiar. Ok, buen dato. Especialmente fácil de entender es cuando estás enojado, ya que el color se vuelve turbio y tiembla mucho. Pero no puedo ver mi propio humo. Ah, qué triste. No recuerdo cuándo empezó a aparecer el humo. Solía pensar que era visible para otras personas además de mí. Pero después de saber que no lo era, dejé de hablar. Sospecho que este es un poder que solo yo poseo y no es algo malo que pueda afectar mi capacidad. Es lo mismo que los delirios y las alucinaciones. Por eso, por lo general, no me preocupo demasiado. Si tú lo dices, Towa, vámonos al libro a ver si ya nos salió más información de este personaje. ¡Nah! Todavía no aparece. En fin. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Sí, ya sé, es un video cortito, pero ¿qué le puedo hacer? Tengo que hacer que mi traducción avance más. Así que pues, ya se irá acostumbrando. En fin, este juego se pone cada vez más interesante. Descubrimos algo bueno. Supongo que es bueno, ¿no? Tener un poder. Y es que Towa puede ver el aura de las personas. Y el color depende del estado de humor de la persona. Ok, dato que supongo que será muy importante tenerlo presente en el futuro. Y pues bueno, ya seguiremos con lo que va a pasar más adelante aquí en la chamba de Towa. Hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.